Suprem ha ordenat repetir el judici. Sí, de fet, el tribunal ha decidit que se'l torni a jutjar amb ell i a quatre persones més acusades de pertànyer a una organització terrorista, de voler reconstruir Batasuna. Recordem que el judici ja es va celebrar l'any 2012, es va acabar elevant la sentència a instàncies europees i l'any 2018 el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg va sentenciar, va dir que aquest judici no havia estat imparcial i va deixar a mans de la judicatura espanyola la reparació i, malgrat que els acusats ja han complert les penes, o tingui, de fet, ha estat en presó 6 anys i mig, ara el Tribunal Suprem no vol que el cas quedi el que s'anomena imprejutjat, és a dir, sense una sentència vàlida, i per això vol que se'ls torni a jutjar. Saludem el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi. Egurdion, bon dia. Egurdion, bon dia. A vostè li havia passat pel cap aquesta possibilitat, que al final s'hagués de repetir el judici? Bueno, realmente cuando uno se enfrenta a la judicatura en un estado llamado España, pues evidentemente lo que tiene que pensar en primer lugar es que el nivel de inseguridad jurídica es muy, muy, muy pronunciado en la medida en que las decisiones se toman en términos políticos. Esto que se ha producido es un disparate jurídico, pero las discusiones entre los independentistas y los tribunales españoles, realmente todo el mundo lo sabe, que no se dirimen en términos jurídicos. Se dirimen en términos políticos. Y aquí hay un interés claro por parte del Supremo de, primero, mandarle un mensaje al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo diciéndole aquí mandamos nosotros. Ya sabe que en la judicatura española y en otros ámbitos esto de que los europeos les digan y les corrijan cosas no lo llevan ni lo soportan muy bien. Y en segundo lugar, hay un intento de criminalizar el liderazgo de la izquierda independentista. Y en tercer lugar, hay un contexto determinado que les lleva a criminalizar el liderazgo de la izquierda independentista porque hay cosas que ya realmente no soportan. Y lo que no han acabado de soportar finalmente es que no solo crezcamos permanentemente en cada elección, que seamos cada vez más, que tengamos éxitos electorales, sino que además seamos determinantes en la vida política de nuestro país, en Navarra, en los tres territorios y en el Estado español. Y lo de los presupuestos, pues lo han elevado a definitivas y por lo tanto estamos frente a un acto en términos políticos que además también, hablando ahora mismo en una televisión catalana, apunta a medio largo plazo a los condenados del proceso en la medida en que trata de enviarles un mensaje de pierdan ustedes toda esperanza en Europa porque al final seremos nosotros quienes determinemos su futuro penal, ¿no? Ara em vull parlar dels presos del procés, però abans vostè s'ha centrat en les conseqüències polítiques que té la decisió del Suprem, però m'imagino que també tindrà per vostè unes conseqüències legals. Què li diuen els seus advocats? Què passarà a partir d'ara? Bueno, el otro día lo manifesté en la primera rueda de prensa. Esto es una partida de ajedrez que creíamos estaba concluida en términos jurídicos con la judicatura española después de la sentencia de Estrasburgo. Pero ahora ellos han vuelto a poner encima de la mesa la posibilidad de repetir la partida. Ellos han movido una pieza y ahora nos toca mover a nosotros y a nosotras. Es decir, que esta partida no está concluida. Lo que le podemos adelantar es que nosotros utilizaremos todos los instrumentos jurídicos a nuestra disposición para tratar de hacer valer la sentencia de Estrasburgo. Y también le adelanto una segunda cosa. Si se repite el juicio, seremos condenados con absoluta rotundidad. Porque el objetivo es ese, es un objetivo político, es criminalizarnos y, en segundo lugar, digamos, tratar de debilitar la estrategia de la izquierda independentista, ¿no? Lo que pasa es que creemos que se equivocan profundamente. Nosotros tenemos la determinación clara de mantener nuestra estrategia. Creemos que ellos piensan que nuestra estrategia no favorece los intereses del viejo régimen del 78. Y yo me quedo siempre con una reflexión que en su día le escuché a Telesforo de Monzón, un dirigente histórico del PNV que acabó en Herri Batasuna, que decía, hombre, cuando el Estado habla mal de ti, te tienes que alegrar, lo que te tienes que preocupar siendo independentista es cuando el Estado habla bien de ti, ¿no? Y entonces estamos en esta tesitura. Vostè creu, dona per fet, que en aquest nou judici l'acabaran condemnant, però l'acabaran condemnant per més de 6 anys i mig de presó, l'acabaran condemnant fins al punt que vostè hagi de tornar a ingressar a la presó? Això ho contempla? Podría serlo, porque si se retrotrae... Bueno, todo esto es un disparate, porque han pasado muchos años, etcétera, ¿no? Y luego hay una cosa que es evidentemente y que hace que nuestra posición sea contundente, es que
los acontecimientos durante estos 10 años a los que han dado las razones a nuestra parte y se la ha quitado a la Fiscalía, porque cabe recordar que la acusación era nada más y nada menos que formábamos parte de la dirección de ETA, que estábamos al servicio de ETA y que estábamos reconstruyendo Batasuna para ponerla al servicio de ETA y de la lucha armada. Bueno, pues uno tuvo ocasión de desdecir esto allí y, bueno, ayer lo desdijo nada más y nada menos que el presidente del Gobierno español en su día, el señor Zapatero, que era quien estaba en ese momento en la presidencia del Gobierno, pero estos se van a empeñar en volver a repetir el juicio. Yo no descarto nada. Le vuelvo a repetir mi tesis. Los independentistas vascos, catalanes, gallegos, en Madrid, en un tribunal de justicia español, nos podemos esperar cualquier cosa. Ens deia abans que el Suprem li estava intentant enviar un missatge, no només a vostè, sinó també als presos pel procés, que esperen trobar en algun moment la justícia a Europa. Molt bé. Com creu que han d'interpretar, com creu que han de rebre aquest missatge els condemnats pel judici pel procés? Poden mantenir l'esperança de trobar alguna forma de justícia a Europa o no? Sí, yo creo que lo que tratan de hacer creer es que los tribunales españoles están por encima de lo que dicta la jurisprudencia europea. Es decir, que esto también es un pulso a las instituciones europeas y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. También forma parte de eso. Pero yo le puedo asegurar una cosa. Esta es una batalla en términos jurídicos que no está concluida ni en términos políticos ni en términos jurídicos. Y vamos a ver cómo acaba esto. Porque nosotros tenemos una interpretación clara y es de que no se ha cumplido y no se está cumpliendo la sentencia de Estrasburgo y me imagino que hay recursos jurídicos suficientes como para dar esa batalla, ¿no? Tanto en el Estado español como en las instituciones europeas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, hoy he estado hablando con un amigo que me decía, yo soy, creo, la única persona en el mundo, en la comunidad europea, a la que le han dado la razón dos veces en el Tribunal de Estrasburgo y me temo que me la darán por tercera vez dentro de muchos años. Pero esta es la batalla que hay que hacer y ya veremos, porque alguien quizás lo que busca es el efecto mediático de vernos en el banquillo, pero yo le aseguro que no vamos a ser nosotros los juzgados, sino que van a ser los herederos del régimen del 78 y el Estado español, si al final llegamos a la vista del juicio oral. Ahir en aquest programa parlàvem amb Raül Romeva, en directe des de la presó de Lledoners, per videoconferència, parlant de vostè, ens deia això. Jo crec que a poc, molta gent a l'àmbit europeu, especialment a l'àmbit de la Unió Europea i particularment del Parlament Europeu, entén que moltes de les coses que critiquem a règims com l'hongarès o el polonès, ara, en aquests moments, són tant o més greus en el marc de l'Estat espanyol. I això és amb casos com el de l'Otegi que es pot posar de manifest. Aprofito per dir-li que Raül Romeva ens va donar records per vostè, va tenir unes paraules molt boniques i va dir que Arnaldo Otegi havia estat des de l'inici pràcticament qui més els havia anat a veure a la presó i qui els havia donat més escalf mentre eren a la presó. Però sobre això que deia Raül Romeva, creu que d'alguna forma està canviant la imatge de la justícia espanyola a Europa? Bueno, yo creo que estas últimas semanas hay mucho debate en Europa, incluso sobre los fondos y el veto que habían planteado Hungría y Polonia, a las que se le está revisando en términos de si estos regímenes, tanto el de polaco como el de Hungría, contemplan en su actividad política y gubernamental el respeto a lo que son derechos humanos elementales, ¿no? Yo creo que en el caso del Estado español yo me atrevería a ir más allá y es una tesis que estoy defendiendo y que creo que hay que tener en cuenta. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que hay una crisis evidente del régimen del 78 y que hay un sector poderoso en el Estado que quiere salir de esa crisis con una salida autoritaria, que es la derecha española, desde Vox hasta Ciudadanos. En eso están, en eso están. Y creo que nosotros hemos dicho en varias ocasiones que estos sectores lo que quieren es aplicar una contrarreforma autoritaria en el Estado español.
Y por eso, entre otras cosas, nosotros en su día abrimos la ventana de oportunidad de un gobierno del PSOE y Podemos, entre otras cosas para parar esa contrarreforma. Esa contrarreforma es represión, es recentralización, es cárcel, es ilegalización, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo que está ocurriendo es que la contrarreforma la han puesto en marcha. No la pueden poner en marcha en términos ejecutivos y legislativos porque no tienen mayoría y la están poniendo en marcha en los sectores donde son mayoría, donde tienen control político, la judicatura, las cartas de los militares. Es que esta semana no ha pasado solo que han tomado una decisión con respecto a nosotros en un claro ejemplo de prevaricación, según Pérez Royo. Lo que han hecho es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligue a que en las escuelas se impartan clases al menos del 25% en castellano. Lo que han decidido es que el ultraje a la bandera es un delito contra la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y hoy nos hemos despertado con la noticia de que el Tribunal Supremo abre una investigación sobre cuál ha sido el nivel de gestión sobre la pandemia del Gobierno. Entonces, la contrarreforma ya está en marcha en los lugares donde ellos la pueden poner en marcha. Y ahora aquí hay que tomar una decisión meditada, sosegada, con toda la profundidad política que tiene. Es decir, o se para la contrarreforma, o acabarán destruyendo también el Gobierno de Madrid. Acabarán, al final, limitando la capacidad de maniobra de este Gobierno. Entonces, hay que elegir. Y hay que elegir lo que nosotros planteamos en la sesión de investidura. Está bien que paremos a la contrarreforma en el Congreso de los Diputados, que abramos una ventana de oportunidad, entre comillas, con PSOE y Podemos en el Gobierno. Pero este Gobierno tiene que demostrar que también quiere parar la contrarreforma y que quiere democratizar, al menos parcialmente, el Estado español. Y creo que estamos en esa encrucijada. Y creo que a esta encrucijada nos lleva en la posición de la derechona, porque yo entiendo que haya sectores del viejo régimen en el PSOE que lo que pretendan es volver al esquema de hace 40 años, al esquema bipartidista. Pero tenéis un problema, tienen un problema. La derecha ya está en modo contrarreforma. La derecha ya no está ahí. Está en el modo contrarreforma y hay que pararla, porque si no la paramos, pues lo que seguirá es ocupando cada vez mayor espacio y dejando absolutamente estéril cualquier tipo de margen de maniobra para adoptar medidas en lo social, en lo económico, en lo territorial, etc. Crec que ha fet una descripció molt concreta del moment en què ens trobem. En aquest moment històric, davant d'aquesta contrarreforma que ha dit vostè, que està impulsant la derechona, ¿vostè se sent en el mateix vaixell que Pedro Sánchez, que Pablo Iglesias? Si hacemos, no lo he entendido bien, si hacemos el mismo análisis. Sí, si se siente en el mismo barco que el gobierno de PSOE y Podemos. No, a esta contrarreforma impulsada por la derechona, como ha dicho usted. Sí, vale, entiendo. Bueno, nosotros somos independentistas y ha habido algún tipo de declaración en el sentido de que nosotros podríamos aspirar a la dirección del Estado o a formar parte del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, y esto lo quiero aclarar. No tenemos ningún interés en esto. Nosotros queremos formar un Estado y una República en nuestro país. Otra cosa es que nosotros estamos dispuestos, evidentemente, a, mientras en el tanto seguimos formando parte, nos guste o no, del Estado español, de procurar las condiciones más democráticas posibles en el Estado español. Nosotros no estamos en el mismo barco que ese Gobierno. Lo que decimos es que ese Gobierno está actuando o tiene la posibilidad de actuar en la medida en que nosotros también coadyugamos a abrir esa ventana de oportunidad. Pero le decimos una cosa, es decir, la que le dijimos en el debate de investidura. El decir que hay que parar a la contrarreforma y a la derecha, en eso estamos todos de acuerdo. Bueno. Pero no basta solo con eso. Hay que caminar. Y hay que caminar para pararla de verdad y para democratizar el Estado. Ahí nosotros, como independentistas de izquierda, estaremos también coadyugando a eso. Pero sin olvidar, en ningún caso, cuál es nuestro último interés y nuestro último objetivo. Pero hoy, creo que en este momento histórico, hay una prioridad. Y es ya no parar el acceso al Gobierno de España de la derechona, sino parar la contrarreforma en los sectores que se está produciendo. Y creo que esto es lo que tiene que hacer el Gobierno. Si esto no se hace, acabarán también con la ventana de oportunidad. Y esto es lo que no sé si se es consciente en el Estado español. Arnaldo Otegi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Encantado, un placer.